Malaca, si es la portadora del águila. Te has hecho famosa por lo de Cefalonia. Y tú te haces viejo, Pocky, aliento de perro. La última vez que te vi, creo que te quemé el barco. El barco y la barba. Por suerte, ya estoy medio retirado estos días. ¿Cobran mejor los mercenarios aquí que en Cefalonia? Pues claro que sí. Mejor que con Marcos, eso seguro. Cualquiera paga mejor que él. Tiene suerte de que aceptara sus contratos. Es que aprendo rápido. Es un maldito estafador. Ahora solo acepto cosas facilitas. En este momento trabajo de vigilante. Es un chollo. Casi siempre. El trabajo de mercenario no se abandona. Nunca te lo quitas de encima. Tienes razón. Ahora lo estoy descubriendo. Los problemas se van y vuelven por duplicado. ¿Ha sucedido algo? Un par de sacerdotes saquearon estas arcas. Se han llevado unos zafiros, un regalo de un rey tracio. Los cabrones. A tu superior no le va a gustar esto. No, pero a ti sí. Dales un escarmiento a los ladrones. Encuéntralos con los zafiros. Y te pagaré mucho más de lo que te pagaban en Cefalonia. Muy bien. Te voy a ayudar. Pero... ¿Pero qué? Ya sabes que mi ayuda no sale barata, Focio. Siempre ha sido fiable. Mortal y ávida de dracmas, pero fiable. Ahora que lo pienso, encontré un sacerdote muerto. Llevaba una carta. ¡Por las sandalias aladas de Hermes! ¡Sí, son ellos! ¿Alguna pista? Decía algo de que iban al fuerte de Desfina a vender el botín. Voy para allá. ¡Muévete!
¡Vamos! Ya los veo. ¡Atrás! Esta zona estará bien defendida. ¡Por los dos dioses! Thank you.
Tengo que esconderme. Thank you.
alejarte. Tienen un poco de sangre, pero siguen brillando. Ugh.
Vamos. Ela. ¡Vamos!
¡Kasan! Buenas noticias. Los encontré. ¿Por qué están cubiertos de sangre? Bueno, los sacerdotes no eran buenos. Si fuera un poco más joven, habría intentado regatear un poco la recompensa. Suerte que estás viejo. Toma una cosilla que había en las arcas. Nadie la echará de menos. Esperemos que no. O enviarás a otro mercenario a por mí. Adiós, Focio. Si vuelves a ver a ese perro de Marcos, dile que quieres un salario mínimo. Thank you.
Vengo por el trabajo que anunciaste. Muere un líder. ¿Fue un gran hombre? ¿Volverá a nacer con más dignidad o con menos? Está muerto. ¿Qué más te da? No soy muy bien recibido en el templo por culpa de mis preguntas. Si alguien fuese a defenderme, enviaría una ofrenda a las sacerdotisas. ¿Quieres que yo se lo lleve? Sí. Entonces, Aitrat... Me ocuparé de ello. Mil gracias, mercenaria. Que los hados te favorezcan. Alguien me dio esto para ti. Gracias. Toma, mercenaria, por tu labor. Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Hora de morir! Thank you.
Es mejor esconderse. ¡Ya puedo verla! ¡Vamos!
Las termitas. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Heródoto. Calma. Estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas. La hoja del héroe. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto.
Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Sé bienvenido al... Heródoto, ¿vienes con nosotros? Un ejército. Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Que tenemos enemigos comunes. ¿Como el Fëanor? Por una parte, un grupo muy poderoso llamado el Culto de los Dioses, que controla la mente por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a Mario. He encontrado antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les opongan. El oráculo corrompido y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad. ¿Hermano? ¿Por qué es vida más complicada? Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora 3 enemigos y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Sí. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero hemos de ir a Andros. ¿A Andros, pues? Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? Es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? ¡Por Poseidón! ¿De dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas a los que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! El timón. No estaba preocupado siquiera. No podía cumplir la traste. Thank you.
Seguro que valen unos 1.500 dracmas. ¿Parados? ¿1.200? No, van juntos. Se lleva a la vez al marido y a la mujer. ¿1.250? Hecho.